Para este trabajo vamos a utilizar, veréis, siempre me estáis preguntando por los materiales, os lo dejo en lista de reproducción. Ya hemos probado el nuevo alambre Pandahal Elite y hemos comprobado que es prácticamente igual que el de Benecrea y que el alambre Enepic. Os dejaré el enlace del más barato porque son iguales, completamente iguales. Yo voy a utilizar este, es un pelín más caro. Y es de 0,8 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Y también voy a usar este más finito, de 0,5 milímetros de diámetro. Vamos a hacer una pieza que ya hemos realizado antes, pero con una variante que creo que lo va a hacer más fácil que la pieza original. Yo tengo aquí trocitos cortados de alambre y estos son los que voy a ir utilizando. Como no, vamos a utilizar también un cierre, que podemos hacerlo a mano. Y estos abalorios de ojos de gato, que son de 3 milímetros de diámetro. Y nos venía aquí en la caja de pequeños cabujones, que también usaremos más adelante. Nos venía aquí, os voy a dejar también el enlace y el del alicate de corte, que me preguntáis tanto. Os lo dejo para que veáis la tienda y demás. En realidad este tipo de piezas las hay en todas partes, no es especialmente en esa tienda, pero bueno, están muy bien de precio, igual que las otras que yo compro, y os las recomiendo sin más. Si no, no las utilizaría, obviamente. Bueno, pues comenzamos. El alambre de 0,8 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí no sé por qué no pone la medida, muy mal. Bueno. Se puede anotar con un bolígrafo. Lo voy a anotar porque muchos me veis desde otro sitio. Pero también os digo que os lo dejo siempre en la descripción, ¿de acuerdo? 0,8 y no pinta, no sé por qué, milímetros. 0,8 milímetros. Ya está. Y empezamos. Este es un trocito que me ha sobrado y desde aquí voy a ir tirando, luego desde el rollo sin más. Voy a usar este alicate, pero igualmente podríais usar este, no hay pega ninguna en eso, ¿eh? Yo uso este porque me gusta, porque es el mío. Ya sé que algunos lo habéis comprado. Aquí tiene un pequeño tope y tenéis que llevarlo al herrero a que os lo adapte. O sea que yo no sé realmente si de verdad os merece la pena o no tener uno normal sin más, ¿no? Este tiene más funciones porque puede sujetar por aquí y demás y tiene más ancho. Pero bueno, pero eso ya es cuestión de lo que piense cada uno, de lo que quiera gastarse en las herramientas y demás. Empezamos con un engarce lateral. Esto va a ser muy parecido a los panales de alambre que hacemos. Y luego ya vamos siguiendo haciendo aritos que vamos a ir aquí ajustando cerca uno del otro. Y dejando aquí en línea recta. Y así vamos a hacer hasta tres. Podéis hacerlo todos en la misma dirección o ir montando por delante y por debajo, como cada uno vea mejor su diseño. Realmente no va a ser demasiado importante porque, al no ser una pieza colgante ni ser muy grande, eso no va a influir en el aspecto. Ya tenemos aquí hemos hecho un ángulo de 90 grados. Y continuamos, vamos a hacer, como ya os he dicho antes, un cuadrito. Siempre usando la misma zona del alicate, que podéis corregir sin más moviendo hacia un lado y hacia el otro. Os recomiendo que hagáis muchos de estos cuadrados, podéis ponerlos dobles, podéis hacerlo en forma de pico para collar. Van a quedar realmente muy bonitos. Y es un clásico del alambrismo que todo el mundo debería saber hacer, ¿no? El panal, ¿no? Un panal, en este caso,
va a ser un cuadrado rebordeado por una cenefa. Muchos lo mal llaman filigrana. No es filigrana, esto no es filigrana. Ya os expliqué en mi blog un día de lo que se trata la filigrana. Es otra técnica diferente. Pero bueno, si así os apañáis mejor llamándolo de otro modo, pues bueno, pues allá cada uno con lo que habla. Vamos aquí, ahí movemos el circulito para que quede aquí derecho. Y aquí ya solo nos queda hacer dos circulitos más. Dejadme en comentarios, no sé si estará hoy el chat abierto, ¿no? Lo abre el administrador cuando le parece. Si os gusta que esté el chat abierto o no, os da igual. A ver si os gusta, pues lo abrimos más veces. Yo sí os voy a contestar. No voy a hacer como otros canales que dejan el chat abierto y se van sin más, ¿no? Yo sí voy a estar en el chat. Si está abierto, estoy yo o está el administrador. Fijaos, ya tenemos el cuadradito casi realizado. Nos queda solo aquí un paso más. Para terminarlo. ¿Qué vamos a hacer aquí para que no se abra y para que quede cerrado del todo? Bueno, pues vamos a doblar aquí un poquito y vamos a cortar. Y luego vamos a ir tirando hasta ajustarlo en su sitio. Yo iría cortando tramos de un metro y medio por ahí o de un metro para realizar este trabajo. Pasa que, como digo, ya tenía ahí un sobrante, ¿no? He traspasado aquí el primer arito, que además, si os fijáis, es un pelín más grande que el otro aro. Y voy tirando para acoplar. Y luego ya pues voy cortando. Y cierro aquí el corte que le hemos dado, pues aquí lo vamos a cerrar. Comprobamos que no clave por ninguna parte y enderezamos aquí la línea de aros de cada cara de nuestro cuadrado. Voy a hacer otro más, ¿de acuerdo? Yo os digo que esto tiene muchas funciones, podéis ponerlo doble, hacerlo en pico, es realmente fácil y os va a gustar mucho. Esto lo voy a dejar para hacer ochos. Ochos que le llamáis vosotros, ¿no? Ochos infinitos. Ahí va, me equivoco de alambre, si es que son iguales, joder. Ocho infinitos, se llama lazada, ¿eh? Esto en joyería y desde siempre, desde la antigüedad, se llama una lazada. De hecho, el concepto del infinito y los números árabes, que son los que utilizamos, son mucho más modernos que la lazada. La lazada ya se usaba en la joyería griega e incluso mesopotámica. Vienen a ser eso, lo que os dicen, un 8, un infinito, ¿no? Buscad de qué fecha es el símbolo del infinito. Vaya a quedar un poco así como diciendo, oh, qué moderno, ¿no? No me esperaba esto. Bueno, pues aquí tenemos ya el primer arito y seguimos haciendo aros. Y aquí al tercero, pues ya sabemos que debemos de dejar un ángulo de 90 grados para continuar haciendo la forma de cuadrado. Voy a apartar esto para que lo podáis ver mejor porque veo que desenfoca. Vale, mejor, ¿no? Vamos a seguir haciendo nuestra pieza.
Siempre a la misma medida, ¿eh? Yo estoy usando aquí la mitad de la pala pequeñita de la que tiene, de la que no llegó aún a la curva. Nos aseguramos aquí los 90 grados. 90 grados es como una L. Es como una L, por si no sabéis los ángulos de los grados y demás, pues para que lo sepáis. Es un ángulo recto. Estas piezas que yo estoy realizando ahora, bueno, y que realizo en otras ocasiones, son clásicos de la joyería contemporánea, de la joyería artesanal, que es obligatorio saber hacer, ya no para hacer esta pieza en concreto, sino para utilizarlo en otro tipo de piezas o incluirlo de algún modo en otros diseños diferentes. Aquí nos queda uno más. Aquí va a ir el ángulo recto de 90 grados. ¿Veis? He hecho dos. Bueno, pues alguno habréis visto, ¿no? Alguna habréis visto. Os pido por favor que las preguntas no me las realicéis por privado, porque son preguntas, no porque tenga ningún problema con nadie, sino porque son preguntas que realizáis muchas veces las mismas, la mayoría de gente realizáis esas preguntas, y entonces pues sería muy adecuado contestarlas y que esa contestación sirva para todos. Que esa contestación sirva para todos. Creo que sería lo correcto. Y muchas veces yo no sé contestaros y lo ve otra gente. Y sí que os puede contestar, porque muchos de los seguidores son artesanos y simplemente buscan una idea o miran en qué forma lo hace otro artesano. También le comentaban el otro día, y no sé por qué, por privado, porque yo puse un post que decía, soy la oveja artista de la familia. Bueno, pues sí, me dice, ¿artista o artesano? Bueno, pues ya usted mismo debe de saberlo, ¿no? El artesano es una persona que realiza piezas a mano y que hace un trabajo de forma repetitiva. Por ejemplo, el que hace panes, está todo el día haciendo lo mismo, es pan artesanal, porque a lo mejor lo está realizando a mano, pero está haciendo lo mismo. Sin embargo, el artista tiene un poco más de preparación, de sensibilidad, y diseña y no hace siempre lo mismo, aunque sí se dedique al mismo trabajo, no hace siempre lo mismo, ¿eh? Esa es una de las grandes diferencias entre artista y artesano. Yo creo que yo soy artista y la mayoría de los que me estáis viendo también, ¿no? De hecho, muchos de vosotros no solo hacéis bisutería artesanal, joyería, sino que también os dedicáis a hacer otro tipo de productos que diseñáis vosotros mismos y que son preciosos además, y se os dan muy bien ciertas manualidades. Entonces, pues no sé lo que se considera cada uno. Yo me considero artista. Parece que suena mejor, ¿verdad? Pues no es demigrante para nadie. Es una palabra que significa una cosa diferente que artesano. Aunque la usemos los dos para lo mismo, como pasa con tantas palabras, ¿no? Que con el tiempo se van mal utilizando, como la palabra alambrismo, que yo no sé de dónde ha salido, igual algún día la acepta el diccionario, de momento no. Pero sí, somos artistas, a no ser que uno esté todo el día haciendo el mismo modelo de pulsera elástica tipo fábrica, ¿no? Entonces ya no sería un artista, sería un artesano. Bueno, pues ahora para el centro de estos eslabones vamos a usar, fijaos, aquí viene también el calibre. Muchos me preguntan, ¿qué calibre? Pues no lo sé, porque yo soy de Europa. Aquí es 0,5 milímetros de diámetro. Aquí pone calibre 24.
Si no estáis seguros, preguntarle a vuestro distribuidor de la marca de alambre o buscar una tabla sin más. Aquí tenemos un trocito de ese alambre fino cortado y lo vamos a utilizar ahora mismo para insertarle uno de los abalorios. Bueno, pues aquí le damos una vuelta. Yo voy a usar el mismo sitio por donde he cerrado. Podéis usar el que queráis, si os parece más práctico, pues otro sitio. Y le voy a dar dos vueltas. Y voy a tirar bien aquí al final. Siempre va a perder un pedacito en este tipo de trabajos, así que ir cortando trozos, ¿no? Y cuando se acabe, pues tiramos bien y cortamos aquí en el interior. La idea es que no nos clave, y como veis, no clava porque está en la parte del interior. Y vamos a usar una de estas bolitas blancas, son ojos de gato. Queda muy bien. Bueno, el blanco es un color que pega muy bien con todo, ¿no? Vale, ya la tenemos aquí. Y vamos a montar, como aquí ha quedado por la parte de delante montada, vamos a montar en la misma dirección, ¿de acuerdo? Pero si ha enrollado de aquí para acá, pues enrollamos al revés. Es simplemente para que quede algo más centrado. Para que quede más centrado. Cuando se trata de piezas muy pequeñas, pues depende, ¿no? La cantidad y lo que vayáis a hacer, a veces no importa tanto. Pero está bien acostumbrarse porque aquí va a quedar en relieve por uno de los laterales. Así que montamos en el mismo sentido. Y con dos vueltas igual, pues tenemos bastante. Vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho aquí. Vamos a cortar por el interior si es posible. Vamos un tironcito con el alicate. Y cortamos aquí por el interior. Bueno, y ahora vemos ya que no corta, que todo ha quedado plano, bien. Pues continuamos. Insertamos el otro abalorio en el otro eslabón. Vale. Y lo voy a hacer del mismo modo. Aquí cerrado. Bueno, pues lo voy a hacer aquí justo al ladito. El corte de haber cerrado va a quedar por la parte de detrás, ¿de acuerdo? Y le damos aquí dos vueltas como hemos hecho antes y luego una hacia el interior para poder cortar. Y listo. Ya podemos aquí también cortar. Vamos a tener cuidadito de no cortar el tramo de alambre. Vale. Vemos que no pincha, todo bien. Pues nada, pues otro abalorio. Otro ojo de gato pequeñito. Podéis hacerlo sin duda más grande, no es obvio. Igual tenéis que hacer unos aros más grandes. O el mismo diseño, pero con más aritos, ¿no? Para que quede de otro modo y pueda albergar dentro una bola de tamaño mayor. Bueno,
A ver, os voy a dejar otra vez en la página, en estado, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo, para que pueda contestaros a todas a la vez, ¿no? Porque si me mandáis cientos de mensajes con la misma pregunta, hay veces que, hombre, agobia un poco, ¿no? Harta, ¿no? Por ejemplo, los materiales ya sabéis que podéis encontrarlos en Unboxing. Y también os he dejado enlaces incluso de Amazon de vuestro país, de Estados Unidos, que envía a toda Latinoamérica, de México, de España, pues si yo ya no sé qué más puedo hacer. Le puse una letra de seguimiento al enlace, digo, para ver si a alguien de verdad le sirve, y veo que no, que no, que nadie ha necesitado esos productos, luego que porque nadie los ha adquirido, ¿no? Así que si no vais siquiera a comprarlo ni nada, pues ¿para qué preguntar, no? ¿Para qué preguntar si no estáis interesados? No lo comprendo, pero bueno. Ahí los tenéis para cuando lo necesitéis. Me dijo ayer una chica que estaba de oferta en Vivicra el alambre Benecrea. Y lo he visto yo y es así, está un 20%. Bueno, pues yo lo voy a comprar. También lo hay en Amazon. Mirad el precio y os aseguráis. Os dejé también el enlace de Amazon. Os dejé también. Y al lado aparecen otros alambres. O sea que no. Bueno, este trocito que nos sobró antes, que es de 0,8 milímetros, de acuerdo, es el grueso. De aquí vamos a hacer lazadas. De aquí vamos a hacer lazadas para ir uniendo los eslabones unos con otros. Podríamos usar argollas. Para mi gusto no queda bien porque es un diseño muy plano en el cual la bola sobresale muy poco. Y lo que sí que queda bien sería un enlace con un abalorio entre uno y otro, pero yo en este caso he elegido este. Bueno, pues esta vez ya lo tenéis más fácil, ¿no? No tenéis que hacer el panal con el circulito en el medio ni ese giro tan extraño, sino doblar tres veces los 90 grados haciendo los círculos y enganchar. Así que espero que les sirva de verdad y deciros eso, que son cosas indispensables. Fijaos, aquí no se va a desperdiciar nada, ¿no? En este tipo de pieza, ¿no? Porque conforme usted vaya haciendo los eslabones, esos trozos que les van a ir sobrando le van a servir para estas lazadas que vamos a usar como enlace. Y a lo mejor tengo bastante, fijaos, por los pelos, pero tal vez. Es una pena no poder grabar esta pulsera entera o no poder realizarla en directo, porque sé que os aburrís antes, ¿no? De hecho, la duración media de visita de los vídeos, pues no sé si son de 5 a 10 minutos por ahí. Es una lástima que podáis ver el tiempo que lleva a hacer esta pieza. No la dificultad en sí, sino el tiempo que lleva para que os hagáis una idea antes de montarla, ¿no? Lo que sí podéis hacer, las personas que ya habéis montado alguna de las piezas que hemos propuesto en este tu canal, el taller de Bellanoche, es decirnos el tiempo que habéis tardado. Eso sería muy interesante, ¿eh? Para vosotros mismos y para los demás. Les ruego, por favor, que a los que no hayan realizado, que no vacilen, que no digan, ah, se tarda menos. No, mentira, ¿no? Esto se tarda y punto, ¿no? Y que uno sea más lento o menos no significa que el trabajo sea mejor o peor, o que la persona sea más efectiva. De hecho, eso no tiene absolutamente nada que ver con el resultado final. Bueno, vamos aquí, veis, estamos poniendo una lazada en cada esquina, ¿de acuerdo? Una en cada esquina. El siguiente eslabón no va a llevar ninguna lazada,
y el otro, el siguiente, sí va a llevar otra vez una lazada en cada esquina. Y luego los vamos enganchando unos con otros. ¿Veis? Este llevaría 4 lazadas, una en cada esquina. El siguiente ninguna, el siguiente otra vez 4 lazadas, y así es como iría el sistema. Bueno, pues vamos a ir colocando la pieza aquí. Aquí colocamos la siguiente pieza. Vamos a mirar que tenga la misma inclinación, aunque eso no es muy necesario, ya que se trata de una pieza muy pequeñita. Por si acaso la hacéis más grande, que tengáis una orientación mejor. He visto el desastre que está ocurriendo en México con el virus. El virus parece más letal allí y el número de contagiados, pues sospechamos que es mayor, ¿no? O no sé qué es lo que está pasando. El caso es que yo les pido desde aquí, desde España, por favor, que no salgan. Que no salgan, que salgan los necesarios, que lleven gafas, mascarillas como mínimo, ¿no? Porque si no, no vamos a acabar nunca y a todos nos interesa que acabe el virus, ya no en México, sino en todos los países del mundo. Nos interesa muy, mucho, muchísimo, ¿eh? Porque no queremos que nadie esté enfermo. Bueno, pues ahí vamos a ir enlazando unas con otras, ¿de acuerdo? Aquí iría otro eslabón. A ver, este lo he puesto mal. Este lo he puesto mal y ha quedado cruzado. Aquí iría otro eslabón con las 4 lazadas, una en cada esquina, y el siguiente sin ninguna. Y así vamos a ir enganchando unos con otros. Bueno, vamos a ir aquí, va, aquí colocando. Yo ya tengo obviamente un tramo de pulsera hecha. Bueno, pues multipliquen el tiempo, ¿no? Porque llevamos 27 minutos. Esto tiene 4, 6, 7, 8, 9 eslabones y hemos realizado solo 2, ¿eh? Y hemos realizado solo 2. Así que ya saben que se tarda. Se tarda, obviamente yo lo estoy explicando, tardo un poco más que si lo estoy haciendo trabajando, ¿no? Mira, esta pulsera queda muy bonita, pero además podéis ponerla, o lo voy a poner así, podéis ponerle otros enlaces aquí y colocarla doble, doble. Y también os va a servir para collar. En este caso vais a tener que aquí enlazar de forma lateral para que quede de pico y también va a quedar muy bien. Bueno, pues vamos a ir mirando la medida. Yo creo que es una medida, sí, bastante adecuada para la mayoría. Ya tenemos aquí los dos enlaces y vamos a hacer aquí una argollita con 0,8 o con un milímetro, una argollita para unir las dos lazadas del final y poder colocarle el gancho, ¿de acuerdo? Y voy a usar aquí a 1/3 del alicate. De momento voy a hacer 2. Si veo que me haga falta, pues voy haciendo más. Una más, ¿sí? A ver, bueno. De momento esta. Vamos a colocar aquí esta. Aquí ya le colocamos una antes para unir las dos lazadas. Pero bueno, como lo vamos a hacer de nuevo, pues ya está. Y le colocamos el cierre mosquetón. Cierre mosquetón o cierre de langosta, que le llamáis en algunos países, ¿eh? Yo lo que me enseñáis de palabras y eso, pues si veo que son correctas, las utilizo. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a unir también estas dos lazadas para terminarla de cerrar.
está aquí. Y ya se cayó por ahí. Mira, así que queden recta, que no echen inclinada y que no se os caiga tantas veces la argolla. Bueno, ya vamos secando nuestra argollita. Bueno, ya vemos que está bien cerrado aquí. Y podemos acabar ya nuestra pulsera. Sí, está bien aquí, sí, está un pelín doblado. Esto no puede pinchar y tiene que estar muy bien cerrado, ¿eh? Por ejemplo, yo aquí le voy a cortar un piquito para que quede más ajustado aún. No, no. Bien, ahora sí. Bueno, pues yo le voy a colocar una argolla más, por si acaso, ya cada uno, si ve que le viene mal, pues ya se lo pone más grande. La argolla le quita o le pone. Fijaos cómo hacemos aquí una argolla alargada, ¿veis? Fácil, ¿no? Hemos tirado hacia atrás un pelín y ya ha quedado alargado. Y ahora, para que quede completamente recto y asentado, vamos a cortar por la parte plana para el lado que queramos que quede recto. En el caso de este alicate, en otro no lo sé, lo desconozco. Y ya podemos cerrar también esta argollita. Fijaos que ha quedado completamente asentado de forma plana. Y ya solo le damos aquí un pelín de forma. La gente que trabaja con hilo, que me preguntáis tantas veces, ¡ay, la argolla que se me va, que se me zafa! Claro, si son hilos muy finitos, pues puede pasar. Pues en vez de argolla tenéis que comprar anillos de salto. Son unas argollas que llevan dos vueltas. O simplemente comprarlas soldadas, ¿no? Que las hay, ¿no? Bueno, pues nada, para mí tiene una medida muy apropiada. Me quedaría aquí más o menos. Bien, para mí bien. A otras personas les quedaría más holgada. Y use este eslabón, que le va a dar mucho juego para pendientes, para collares o para lo que le guste a cada uno. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, despliega el menú que hay junto a la campanita al pulsarla y pulsa en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.